estamos muy felices ya que el día de hoy tenemos una mega sorpresa para todos ustedes. Un invitado de esos que anhelábamos desde hace tiempo que estuviera con nosotros. Y el día de hoy se nos hace conocerlo en persona y lo mejor, escuchar de su música que nos viene a presentar aquí en el ascensor. Y además las bandas de cada día, mi pote. Exactamente, nos da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy. Recuerden que pueden estar en comunicación constante con nosotros a través de toda esta hora, a través de nuestras redes sociales, allí en nuestra transmisión de Facebook Live. Mándenos los saludos que quieran y efectivamente el día de hoy tenemos muy buenos videos. Tenemos video de Majo y Dan, también tenemos video de Jota y de la banda alternativa Fit Músico. Y en la música en vivo tenemos invitado de lujo en la casa el día de hoy. Pues lo vamos a hacer pasar para que lo puedan conocer. Él es nuestro amigo Ray Alonso. Adelante, Ray. Bienvenido a la casa del ascensor. Bienvenido al ascensor. Qué privilegio tener a Ray aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Te escuchábamos desde que éramos unos morritos. Y el día de hoy con nosotros, desde que éramos los tres. Y el día de hoy, Ray, tú rejuveneciste con el tiempo, te gracias, pasa como a nosotros. No, muchas gracias, de veras, Potter Macros, por la invitación, gracias a toda la gente del ascensor. Estoy feliz, emocionado de poder presentar el disco, de poder cotorrear con ustedes un rato. Gracias, de verdad, gracias a toda la producción también, gracias. No, pues nosotros bien felices de que estés aquí, por supuesto la banda que nos está viendo también, y pues vamos a empezar con buena música, ¿no? Buena música de este álbum que es Agradecido, lo cual pues ya hemos escuchado algunas canciones y de verdad que nos ha impactado esto nuevo que traes. A nosotros nos ha gustado desde que los empezamos a escuchar por Spotify y dijimos, va a venir a ver que lo escucha en vivo, ¿no? Un gusto. Pues ahí está. Vamos a empezar con esto que se llama Tú, con Ray Alonso, en vivo aquí, en el ascensor. ¡Yeah! Yeah. ¡Come on! ¡Sí! ¡Woo! Venga, come on, ha ha, sí sí, ah yo, come on. Estoy dormido sin saber cuándo mis ojos podrán ver todo lo que hay por descubrir. Mírame, despiértame, tu voz eco en mi interior. De amor, Jesús, atráeme hacia ti, guíame, encamíname, semillas escondidas, profundas en mi vida, crece contra el viento, el momento llegó. Semillas escondidas, profundas en mi vida, crecen contra el viento, el momento llegó. Existo, oh, no existo.
Esto es El Ascensor. Yo, come on. Tema con Ray Alonso en vivo aquí en El Ascensor. Agradecido este nuevo álbum y agradecidos nosotros por tanta música que nos ha dado Ray, ¿no? Exactamente, fíjate que estábamos, fíjense que estábamos platicando fuera del aire todas las canciones de antes que escuchábamos aquí en la iglesia y eran como canciones de alabanza con raps en medio, ¿no? Sí, entonces sí, sí. Él era el que se las aventaba todas. Nuestros actuales líderes de alabanza, una de ellas se la aventaba rapeando. Saludos ¿sí? a Adriana, que se aventaba a esos raps y precisamente pues esta era la tendencia antes, ¿no? Ándale, que estaba en la banda que se llamaba Nap y muchos recordarán ese tema de ¡Estamos locos por Cristo! ¡Locos! ¡Estamos locos por Cristo! ¡Locos! ¡Estamos locos! ¡Locos! 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 Eso era lo que cantábamos, algo de Ray Alonso de aquella época. ¿Cuál otra? Y una otra? Que a Zuri a ella le gusta mucho una que se llama... ¿Cómo se llamaba? Por ahí que me digas, Zuri. ¡Sóplenle! ¿Creo en ti? ¡Creo en ti! ¡No! Es otra que dice, estoy harto. Estoy cansado de vivir siempre la mediocridad. Lo pueden buscar en Spotify. Quiero más, se llama esa canción. Busquen en Spotify, Quiero Más, y van a ver lo que era Ray Alonso. Pero el día de hoy lo tenemos aquí en vivo. Sí, la verdad es que la música mejor escuchemos que lo nuevo. Trae actual está bastante chida con este disco. Agradecido. Más adelante vamos a seguir con eso. Regresamos después del corte con los videos aquí en El Ascensor. ¡Yeah! Continuamos en vivo aquí en El Ascensor. Vamos a enviar una felicitación a nuestra compañera Gaby García, que está celebrando el día de... su cumpleaños. Digo, es el día del trabajo, pero no, es su cumpleaños. Un fuerte abrazo para ella. Exactamente. Bien, Gaby. Y pues bueno, lo que muchos seguían esperando el día de hoy aquí en El Ascensor, Ray Alonso está en la casa, nos está presentando su nueva producción, Agradecido, y precisamente vamos a disfrutar del sencillo de este álbum que lleva el mismo nombre, Agradecido. Aquí, en El Ascensor. Yeah. Gracias, se queda corta para expresar todo lo que has hecho en mí. Vivo agradecido por mi familia, por mis amigos, por todo lo que has hecho tú conmigo. Vivo agradecido por un nuevo día, por tu esperanza, tu compañía, día tras día. Vivo agradecido por tu amor, por tu perdón, por el regalo inmerecido de la salvación. Vivo agradecido por lo que tengo y lo que no tengo, por donde vengo y pa' donde voy. Han sido varios años, muchos comienzos, tantos recuerdos que llevo dentro. Desde el comienzo y siendo honesto, no tengo más que darte solo mi agradecimiento. No todo fue tan fácil, hubo momentos duros. Estabas trabajando en mí en un corazón más puro. Te lo aseguro que mi presente y mi futuro contigo son seguros. Vivo agradecido, sí, Señor, tú siempre has sido fiel. Yo, sí, vivo agradecido. Señor, tú siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Come on. Eternamente viviré agradecido. Come on. Sí. Sí. Eternamente viviré. Por tu sacrificio, inicio de un comienzo inmerecido. Eso es lo que siento, decido. Agradecimiento, mi camino, mi estilo. Todo lo que he vivido contigo, mi padre, más que un amigo. Eres mi todo, tú mi destino. Eres la razón por la que vivo. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Señor, tú siempre has sido.
Señor, tú siempre has sido fiel. Come on, come on. Vivo agradecido. Sí. Señor, tú siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Agradecido. Come on. Jesús, viviré agradecido. Siempre has sido fiel. Toda mi vida viviré agradecido. Gracias, Jesús. Yeah. Después de escuchar este tema, que es el sencillo de este álbum, pues de verdad que nosotros estamos más que agradecidos por la oportunidad de que hayas venido a presentar lo nuevo, Ray, aquí en El Ascensor. Gracias, gracias, Marcos, por recibirnos. Como te decía, sí, estamos presentando el sencillo, uh-huh, Agradecido, que es el mismo título del disco, y súper contentos con la participación de Alex Campos y producido por Emanuel Espinosa. ¿Sí? La verdad, me tardé un ratito en sacar un disco, pero creo que va a valer la pena, vale la pena, la verdad, cuando ya lo escuchas por completo, está padre, la verdad. Sí, nos está encantando, la verdad. Vale la pena, la verdad, que la espera, y para eso me gustaría regresar un poquito en el tiempo. Yo cuando recién llegué aquí a la iglesia, lo primero que empecé a escuchar aquí, que todos cantaban bien prendidos, era parte de tu música. Yo decía, órale, qué chido que los cristianos tengan pues música como esta. Y es parte de lo que siempre has querido expresar, ¿no? Una música que se refleje con un lenguaje de los jóvenes y de muchas otras generaciones. Sí, yo creo que, bueno, yo ya llevo bastantes años en esto y tratando de usar la música para conectar, ¿verdad? Aunque ya no somos tan jóvenes, pero trato de usar la música para conectar tanto con adolescentes, con jóvenes y con aquellas personas que se identifiquen con el género, ¿no? Es un género de fusión. Entonces, usamos música divertida, sí. ¿Por qué no decirlo, no? Se vale, sí, divertirse. Sí. Porque yo creo que hay gente que piensa que los cristianos somos aburridos, ¿no? Yo creo que se puede uno divertir y puede también traer uno mensajes de esperanza a través de canciones que te hagan pensar, ¿no? Entonces, te digo, así como tú lo comentas, hacemos música que a la gente le guste, que se pueda divertir, que diga, ¿sabes qué? Ser cristiano no es ser aburrido, pero también no solamente moverse o brincar, sino que la gente se ponga a reflexionar, ¿no? Claro. Exactamente lo que dices, hacerlos pensar. Y llevar este mensaje, el cual que por más de, ¿qué es? 15 años has ido llevando, ya son más. No, yo creo que ya casi 20 años. Ya, ¿verdad? Ya. Sí, o sea, nosotros empezamos muy jóvenes. Muy jóvenes, y precisamente hablando eso de generaciones que te ha tocado impactar a través del ministerio que Dios ha puesto desde hace muchos jóvenes, adolescentes, pero ahora regreso otra vez a los jóvenes, adolescentes, y nos gusta que regresas no con algo añejo, no con algo con sabor antaño, sino algo que realmente está al día. ¿Cómo ha sido todo este proceso del disco? Tienes varias participaciones. ¿Cómo fue que también tú te fuiste renovando? Bueno, nosotros, bueno, mi esposa y yo vivimos en San Diego, California, sí, y trabajamos por 12 años como líderes o pastores de jóvenes en San Diego, California. Ahora estamos en una nueva etapa que somos ya pastores principales, ¿no? En una congregación. Entonces, el trabajar con jóvenes, sí, te tienes que renovar a fuerza, o sea, tienes que, es una casi necesidad, sí, ¿no? Sí. Entonces, escuchando su música, escuchando sus inquietudes, escuchando sus problemas, tratamos de escuchar todo eso y entonces ayudarlos con la música, uh-huh, a poder traer una respuesta, ¿no? Como tú bien lo comentas, el disco, traemos muchos invitados, sí, como te comentaba, a Alex Campos está. Está Marcos Witt, sí, está Raúl Sánchez, está Tito Quiroz, Sara Carpio, hay un chorro de gente, obviamente está Emanuel Espinosa y Linda Espinosa de Rojo, pero todos ellos son amigos, sí, o sea, todos ellos en estos años de caminar, uh-huh, quisimos invitarlos, uh-huh, para que sean parte de este proyecto llamado Agradecido. Estoy agradecido por tantos años de servir a Dios, estoy agradecido por mi familia, tenemos 16 años de casados, tenemos 3 hijos. O sea, ha sido un caminar largo,
pero yo creo que es una expresión, mucho más que un título de un disco, uh-huh. es una expresión de mi corazón decir, Señor, Dios, estoy agradecido por lo que me has permitido vivir, ¿no? Exacto. Oye, y toda esta vida te permite vivir diferentes procesos y vas conociendo a la gente y vas conociendo que muchas veces las problemáticas en la sociedad cambian. Exacto. Y hacia allá se van tus canciones, pero la necesidad siempre es la misma, de buscar a Dios y la gente siempre necesita eso. ¿Cómo vas con este, o cómo es para ti este proceso de crear toda esta música? Bueno, en mi corazón siempre ha estado el poder llevar el mensaje de esperanza y lo hemos llevado a través de una plática o prédica o lo hemos llevado a través de la música, ¿no? Que cada canción es una historia, o sea, el rap... puedes poner historias, son historias y como tú lo comentas, lo que está sucediendo en el mundo, o sea, son problemas que los jóvenes tienen o simplemente el mundo, ¿no? Ejemplo, hablamos de la canción de Cuánto Vales, que es una canción que habla a favor de la vida. Hablamos del tema del aborto y lo hablamos bien directo, ¿no? Pero también hablamos de la cuestión del agradecimiento, o sea, porque somos, desafortunadamente, hemos vivido en un mundo muy malagradecido, por decirlo así, ¿no? Creemos que nos merecemos todo, ¿no? Entonces, todas estas temáticas hemos tratado de juntarlas y ponerlas en un disco. Ponerlas en un disco del cual estamos escuchando, llevamos dos canciones. Y esto nos ha gustado mucho porque has convivido con los jóvenes, pero al ver las participaciones que tienes es otra generación que muchos de los jóvenes tal vez ya no les tocó escuchar. Sin embargo, lo que es fusionar generaciones. Y es importante porque a veces queremos solo pasar la estafeta, pero no se trata solo de pasarla, sino de trabajar juntos. Y vemos que en tu disco es lo que estás logrando. Sí, no, y te digo, toda la gente que está ahí uh-huh. es son amigos, ¿no? No es como una estrategia de marketing, no. Es una familia, es una familia, una familia que yo conozco de hace 20 años, ¿no? Entonces, que recordamos cuando venías aquí a los congresos de Amistad de Puebla, hace cuántos años aquí estuviste. Sí, entonces yo he trabajado con ellos, los conozco, entonces dije, ¿sabes qué? Te gustaría ser parte de la etapa de mi vida, no de un disco, sino la etapa que estoy viviendo, ¿no? Entonces es usar la música, tener invitados de honor para mí y lanzar este disco que gracias a Dios está nominado a los ARPA y trae otras nominaciones. Entonces estoy feliz por el mensaje que logramos grabar. Perfecto. Estás feliz y nosotros también. Vamos a ir a un corte, no se despeguen, pero regresando vamos a tener mucha más música de Ray Alonso y vamos a seguir platicando con él aquí en El Ascensor. Regresamos. Yeah. Yeah. Después de esta plática tan bonita con Ray Alonso, vamos a escuchar más música y algo que precisamente nos comentaba sobre el valor. Exactamente, el valor de la vida y el valor de tomar decisiones complicadas en nuestra vida a favor de la vida. Y de esto trata esta canción, ¿Cuánto vales?, de Ray Alonso. La verdad que una temática que nunca va a pasar de moda porque siempre va a estar presente. Dale, qué frase tan redundante. Vamos con esto de Ray Alonso, ¿Cuánto vales?, aquí en El Ascensor. Yeah. Escucha esta historia. Era una joven normal como cualquiera de su edad. Solo tenía 16 y le gustaba soñar. Ella nunca imaginó lo que pudiera pasar, a sentirse enamorada y dejarse llevar. Aunque la duda estaba ahí, ella quería saber lo que se sentía tener un rato de placer. Y al consultar con sus amigas escuchó una voz que le decía, anda vamos y sabrás lo que es amor. Pasando algunos meses la noticia llegó, ella estaba embarazada, su novio la dejó. No quiso responder a su responsabilidad y la niña soñadora tuvo que abortar. No dejes que espinos ahoguen tu luz, no, y tus pétalos se caigan. No dejes que espinos ahoguen tu luz, no, no. No dejes que espinos ahoguen tu luz, y tus pétalos se caigan. No dejes que espinos ahoguen tu luz. Date cuenta cuánto vales tú. En cada ciudad lo podemos ver, hay millones de mujeres buscando qué hacer y recurriendo a todo sin hallar
salida, no teniendo más remedio que quitarle la vida. ¿A quién? Aquel pequeño ser que nunca les pidió aparecer en este mundo a causa de un error, dejando su corazón atado, herido, sin derecho a vivir y sintiéndose vencido. No dejes que espinos ahoguen tu luz, ¡no!, ni tus pétalos se caigan. No dejes que espinos ahoguen tu luz, ¡no! ¡No! ¡No, no! No dejes que espinos ahoguen tu luz, ni tus pétalos se caigan. No dejes que espinos ahoguen tu luz. Date cuenta cuando Jesucristo ha dado su sangre en la cruz para que un día como hoy tú puedas ver su luz, y con su gran amor Él sanará tus heridas y te dará la paz que antes no tenías. Si has fallado y has pensado que no tienes perdón, acércate a Jesús, Él llenará tu corazón y te dará la paz que tanto anhelaste para que puedas ser feliz en este mundo tan errante. No dejes que espinos ahoguen tu luz, ni tus pétalos se caigan. No dejes que espinos ahoguen tu luz, no, 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 no. No dejes que espinos ahoguen tu luz, ni tus pétalos se caigan. No dejes que espinos ahoguen tu luz. Date cuenta cuánto vales tú. Date cuenta cuánto vales tú. ¿Cuánto vales tú? Vales tanto que Dios envió a su único Hijo Jesucristo a venir a morir por ti. Eso es lo que vales. No dejes que nadie ahogue tu luz. No, come on. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto vales tú? Hoy puedes empezar borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Hoy, hoy comienzo hoy a hacer lo que tú dices que soy. Dios, comienzo hoy, regreso a ti, soy tuyo completo. Sí, comienzo hoy a hacer lo que tú. Tema, si de por sí somos valiosos por ser a imagen y semejanza de Dios, cuando eres un hijo de Él, pues hay mucho más valor, y aparte estamos hablando de un tema el cual se vive día a día, Ray. Así es, pues precisamente esta canción habla de estar a favor de la vida, ¿no? Uh-huh. Suena el tema del aborto, ¿no? Que sí, es un poquito controversial en todas las esferas, ¿no? Pero estamos simplemente diciendo, estamos a favor de la vida, y vales tanto que Dios envió a su Hijo Jesucristo, sí, por cada uno de nosotros, ¿no? Así es el tema, ¿cuánto vales? Oye, y me encanta que sea expresado este tema a través de la música, porque muchas veces nos encontramos con gente que está viviendo esa situación, pero nos entra la parte humana de ese temor de acercarnos a la gente y hablarle, pero a través de la música, si tú les compartes esta canción, creo que es una herramienta mucho más fácil, mucho más directa y más poderosa, ¿no? Así es simplemente decirle a la gente, hey, a partir de hoy puede ser un borrón y cuenta nueva, ¿no? Y que escuchen la canción. Exactamente, una nueva vida y vida valiosa. Y vamos a ir con la última canción del día de hoy. No queremos que se termine el programa, pero vamos con una última, esto que se llama Creo. Yeah, aquí. Venga. En el ascensor. Yeah. Yeah. Venga. Come on. Come on. Sí, sí. Woo. Yeah. Sí, sí. Woo. Bendito Dios, yo creo en ti.
Este mundo necesita tu paz y que todos reconozcan tu verdad. Es el tiempo de empezar a creer que eres Dios, Padre eterno, y que un día volverás. Este mundo necesita tu amor. Eres fuente eterna de la salvación. Por mi parte, quiero cantarte, quiero alabarte y declararte que creo. Necesita sanidad, es momento para en ti confiar, volver a la idea de Dios original. Creo a ti, Jesús. Come on. Yeah. Creo Ray Alonso en la casa del ascensor. El día de hoy nos vino a contagiar de este muy buen ritmo. Ya saben para que adquieran su disco. Y Ray, has visitado países, has viajado por el mundo. ¿Cómo ha sido tu experiencia al ver varias culturas y ahora llevar tu música a estos países también? Mira, obviamente es un privilegio, es un honor, o sea, poder hacer esto y poder viajar y sí. Llevar tu música y que otra gente la escuche y que otra gente diga, ¿sabes qué? Esa rola habló a mi vida, esa canción que tú dijiste, esa canción que tú cantaste, impactó mi vida. O sea, yo creo que no hay mejor paga de tu trabajo, sí. Por llamarlo así, que eso, ¿no? Pues... agradecido, búsquenlo en las redes sociales, busquen el disco, por supuesto. Gracias Ray Alonso por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Gracias a la banda que nos estuvo viendo, gracias Macrox. Gracias Potter, estamos agradecidos con Dios, agradecidos con la vista de Ray. Búsquenlo en sus redes sociales, Spotify, para que busquen su disco. Escuchen más de lo nuevo de Ray Alonso. Nos vemos la siguiente semana en vivo aquí en El Ascensor. Yeah. Yeah. Na, 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 es imposible.